donde tiene casi 35 años, donde se generan las ideas, que hemos tenido pues el privilegio nosotros, ¿verdad?, de alguna manera retomar, ¿verdad?, tanta historia, tanta del pasado, tomar todas las ideas, traerlas para poder visualizar el futuro. Esas las oficinas, todas las oficinas. Y luego, cuando las conoció el rector, el tecnológico, empezó a hacer modificaciones en el hospital para que entonaran con las oficinas del cuerpo médico. El doctor González Quijano tuvo la idea de ofrecerle al tecnológico la creación de una escuela de medicina. 1953. ¿Dónde empezaron? Y que conocieras alguna de las gentes. Víctor, que es nuestro presidente del Comité de Comunicación. El doctor Anel, que es parte del Comité también de Negocios y Relaciones Profesionales. El doctor Héctor Lee, ¿verdad?, de Comunicación también y de Eventos. Pues como podrá ver, ese anestesiólogo se vino de la chamba, nos lo trajimos, pero le queremos pedir a Anel que estuviera aquí con nosotros. Felipe es el responsable que yo esté aquí. Yo hace 5 años, yo estaba dedicando nada más a ver a niños en los oídos, en la garganta. Y Felipe me dijo, no, yo quiero que te vengas conmigo de secretario, así como traigo yo ahorita la pobre. Y hace 4 años empecé a aprender y a nutrirme de todos estos cerebros y sensibilidades que nosotros estamos para servir, nada más para servir a la sociedad, a nuestros pacientes primero, a la sociedad, y obviamente tratar de engrandecer en lo que yo veo como es el aspecto de que resalta a la institución, que es el aspecto educativo. Yo diría que este lugar, más que es un lugar de mucho trabajo, es un lugar de inspiración. Este es un lugar de inspiración. Fíjense nada más, los 4 rectores que se consideran grandes de cualquier país, que es la economía, la seguridad, la educación y la salud, somos responsables prácticamente, bueno, cuando menos nosotros, estamos involucrados en 2, que es educación y salud. Entonces, yo creo que son los 2 brazos transformadores de la sociedad, y por eso nos interesaba que vinieras, conocieras este lugar que para nosotros es emblemático, que es de inspiración. De su presencia, de la compañía de todos ustedes en esta visita, la primera de muchas, como bien hablamos ahorita en la oficina. Empezamos a generar una innovación en el sistema educativo hacia el sector salud. Esto nos ha permitido crecer, rediseñar nuestras estrategias a título profesional y personal, pero siempre conservando el sentido humano. Esto nos ha unido al programa de formación que está formando. Hemos tenido testimonios extraordinarios que médicos que nos han acompañado desde el primer seminario, cómo han ido modificando su práctica, cómo han ido mejorando, lo cual nos renueva el entusiasmo a seguir trabajando. Y somos inspiradores de vidas. Aquí hay otras gentes que también han ido creciendo junto conmigo. El hospital y yo hemos crecido juntos y eso es un honor. Si queremos hablar de gestión de cambios, tenemos que hablar de gentes, tenemos que hablar de seres humanos. Los seres humanos son los que son los responsables de que las cosas sucedan. Esa es una gran riqueza que tenemos. Nada más que todos tenemos intereses diferentes y aspectos biológicos y de conocimiento y aspectos estratégicos y de plan de vida muy, muy particulares. Pero vamos a capacitarlos en las áreas esenciales que el médico es deficitario. Integrar a las mujeres. Hemos identificado nosotros algo muy importante, la integración. Pero esto habla de la intencionalidad de cambiar y de realmente demostrar que nuestra institución, que Tec Salud y lo que hagamos de ello, tenemos la barra muy alta y queremos separarnos de mucha gente que posiblemente no está haciendo las cosas como quisiéramos. Ustedes ven, yo soy paciente, ustedes a veces son pacientes. Nosotros mismos vemos áreas de oportunidad y qué mejor que esta alianza pueda ser también el inicio de poner nuestras instituciones muy altas. Yo nada más quisiera recalcarles que en la visión que tenemos del tecnológico en el área de salud,
tanto el Hospital San José como el Hospital San Juan Almirón forman dos centros académicos importantes. Estamos tratando de definir que ambos son importantes, no es uno versus el otro. Y obviamente el cuerpo médico del Hospital San José, pues aquí vi sentado pues a toda la historia, ¿verdad? Pero bueno, pues eso es todo mi comentario. Y bueno, yo en nombre de todos, una vez más, le agradecemos a Salvador que haya estado aquí con nosotros. Agradecemos mucho, no estaba contemplado, ¿verdad? La verdad es que un foro de que preguntas, pero sí agradecemos muchísimo, ¿verdad? Primero el tiempo, ¿verdad? Que nos lo den, porque esto es un espaldarazo, ¿verdad? A la gente que estamos trabajando y es otro de los factores de integración que nosotros vemos. Yo sé que hay, las agendas de todos son muy complicadas, pero ese es un espaldarazo precisamente a la integración.